En el mundo de los negocios, normalmente suenan nombres como Carlos Slim, Germán Larrea o Ricardo Salinas Pliego, pero ¿has escuchado hablar de Altagracia Gómez? La joven empresaria es una de las 100 mujeres más poderosas del país y desde que Claudia Sheinbaum ganó las elecciones, es una de las figuras que más ha llamado la atención por su cercanía con la presidenta electa. En este video te contamos quién es Altagracia, cómo surgió su relación con la morenista y si podría formar parte del próximo gabinete presidencial. Altagracia Gómez Sierra es una joven empresaria de 32 años, originaria de Jalisco. Estudió Derecho en la Escuela Libre de Derecho en México y posteriormente realizó varios diplomados en finanzas y negocios en prestigiosas universidades como Oxford y Harvard. Su inclinación por el mundo empresarial proviene de su herencia familiar, pues es hija de Raimundo Gómez Flores, un empresario que irrumpió con fuerza en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando se pusieron a la venta las empresas del Estado. En aquel entonces, su padre se hizo de Minsa, Dina y Banca Cremi, aparte de que fue uno de los rescatados por el Fondo Bancario de Protección del Ahorro, mejor conocido como Fobaproa. Ahora bien, según su currículum, Altagracia comenzó a trabajar a los 13 años, encargándose de monitorear las noticias relevantes para los negocios de su familia y después fue ascendiendo hasta convertirse en una de las CEOs más importantes del país. Actualmente lidera el Grupo Industrial y Financiero PEO, es presidenta del Consejo de Administración de Grupo Minsa, el segundo productor mundial de masa de maíz. También es presidenta de Almer, una compañía de transporte y logística que cuenta con clientes como Walmart y Henkel, y es directora ejecutiva del grupo empresarial Salaberry, especializado en la fabricación de bolsas y películas de plástico. Asimismo, debes saber que la joven jalisciense no solo destaca como líder de múltiples compañías, también es miembro independiente de diversos consejos como Nacional Financiera, Bancomex, Transversal Think Tank, Capital Índigo Fund y Citibank Latinoamérica. Así, gracias a su destacado historial empresarial, Altagracia acumula diversos logros, entre ellos el Premio Nacional Agroalimentario en México, el Global Race Award de la Universidad de Harvard y su inclusión en la lista de Forbes como una de las 100 empresarias más influyentes y poderosas del país. En cuanto a su relación con Sheinbaum, Altagracia cuenta que conoció a la morenista cuando era alcaldesa de Tlalpan. Más adelante, cuando Sheinbaum ya era jefa de gobierno de la Ciudad de México, se volvieron a encontrar durante la implementación del paquete contra la inflación y la carestía, y con el paso del tiempo su relación se fortaleció hasta que en 2023 la joven se unió al equipo de campaña de Claudia como coordinadora de desarrollo económico regional. Desde entonces, Altagracia ha desempeñado roles clave como asesora económica y enlace entre el gobierno y el sector empresarial. De hecho, ha facilitado mesas de diálogo con representantes industriales, incluyendo sectores como construcción, infraestructura, automotriz y agroalimentario, y además ha participado en reuniones destacadas como aquella con Catherine McLay, presidenta y CEO de Walmart Internacional. Finalmente, en las últimas semanas ha surgido la idea de que Gómez Sierra forme parte del gabinete de Sheinbaum. Al respecto, Altagracia ha mencionado que no tiene un interés específico en formar parte del gobierno, aunque se perfila para continuar como enlace entre la 4T y la iniciativa privada, con el objetivo de atraer inversiones con perspectiva regional incluyente, crear 10 polos de desarrollo para el bienestar y construir las condiciones para que el Producto Interno Bruto crezca 5% a partir del quinto año de gobierno. ¿Qué te parece el perfil de Altagracia? ¿Crees que debería estar en el equipo de Sheinbaum? Si te gustó este video, no olvides regalarnos un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita.